Entendemos la alimentación como un derecho, ¿sí? Eso es fundamental. Nuestra concepción es entender la alimentación como un derecho y promover una alimentación sana, segura y soberana. Y a eso le propusimos un compromiso social de parte de quienes intervienen en esa cadena de distribución de alimentos, en el mercado central, obviamente, una de sus expresiones máximas, y entonces le propusimos un compromiso social de abastecimiento, que se comprometan a abastecer, por un lado, y por otro lado, con el tema de precios racionales y accesibles.